Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Para lograr una cantidad aceptable de eliminaciones, se requieren tomar decisiones precisas. Muchos creen que disparar indiscriminadamente es la forma correcta de sumar bajas rápidamente. Sin embargo, atacar sin conocer el terreno puede resultar tu propia muerte. Rushear no significa actuar imprudentemente. Es importante recordarlo, crack. Observa. Si caes en un lugar concurrido como el Mercado Negro, corres el riesgo de ser eliminado antes de tiempo. Por eso es crucial aprovechar al máximo el tiempo para obtener armas y, si es necesario, atacar sin temor. Esta vez pude equiparme adecuadamente, pero no hay que confiarse. Desafortunadamente es un lugar con mucha gente, lo que implica la posibilidad de enemigos en diferentes puntos. Recuerda que la confianza excesiva puede ser traicionera. Gracias a movimientos predecibles, sé exactamente dónde están mis enemigos. Eso me facilita las cosas. Son dos enemigos y están intentando emboscarme. La idea es que me sigan hacia un lugar donde pueda enfrentarlos, en lugar de ir directamente con ellos. De esa manera pensarán que soy débil y me atacarán confiados. La que me mató a mí lleva potenciado. ¿Lo ven? La confianza puede ser buena y mala. Es un arma de doble filo. Son dos, vete, huye, vete. Puedo percibir su miedo, especialmente después de lo que su compañero le acaba de decir. Apuesto que ya solo piensa en no morir, y ya no en defenderse. Allí viene. No te preocupes, mi amor, que te voy a romper esa ñema de dos copetazos cuando te agarre, macagra. Cálmese, señora. Si sigue tan irritada, nunca podrá vengarse. Bugarrón. Llega el otro. Lamento por la señora, pero creo que no podrá matarme con su escopeta. Eviten ser predecibles soldados. En situaciones defensivas, silencien sus voces y borren sus rastros. Sean como fantasmas y espíritus ocultos bajo tierra, invisibles para todos. En situaciones ofensivas, sean rápidos en sus movimientos y su grito sea estruendoso, veloz como el trueno y relámpago, inesperadamente incluso desde el cielo. Mi compañero ha aterrizado lejos. Debo acercarme rápidamente a su posición, ya que puede estar en peligro y sin suministros no podrá defenderse. Un aspecto crucial a considerar al realizar un avance rápido es pensar como tu enemigo, sentir como tu enemigo y creer como el enemigo, con el fin de descubrir cómo derrotarlo. Como sospechaba, un escuadrón enemigo ha comenzado a abrir fuego contra mi compañero, rodeando su posición. El error más común que muchos cometen es enfocarse únicamente en un solo enemigo, sin prestar la más mínima atención al entorno, sin importar si existen amenazas o no, todo por querer ser el MVP del equipo, como sucedió en esta ocasión. Los enemigos ni siquiera se percataron de que me estaba acercando en un vehículo, ya que estaban totalmente distraídos con mi compañero. Nuestra victoria o derrota se encuentra en esa pequeña decisión que tomamos al atacar.
Como en esta circunstancia, la determinación de la situación dependerá de quién tenga mejor visión del campo y, sobre todo, quién tenga más paciencia. Mis enemigos están abajo y lanzarme a atacarlos sería una buena oportunidad de obtener las cuatro bajas, pero no sería la forma correcta. Siempre hay alguien imprudente en un equipo, alguien que quiere llevarse las eliminaciones antes que todos y que, por su falta de conocimiento, puede llevar a su equipo a la muerte. Soldados, presten mucha atención. ¡Mane, mamaro, marico! Lo peor que pueden hacer es incentivar a sus compañeros a atacar sin ninguna estrategia. Este enemigo no se da cuenta de que con lo que les está diciendo puede sembrarles miedo y llevarlos a la muerte. Además de ser imprudente, también es exigente. Sé que solo somos dos, pero recuerden, no importa la cantidad, sino la calidad. Bueno, al parecer su equipo se ha dispersado. Es momento de ir a cazarlos. Solo falta uno. Si intentas liderar una escuadra, trata de tomar decisiones acertadas. No pienses solo en ti mismo. Tu equipo también quiere matar y no morir. Obligarlos a que te salven rápidamente después de haber muerto por querer matar antes que ellos no es propio de un soldado. Un líder es aquel que conoce el camino, va por el camino y muestra el camino. Observa, crack. La configuración del terreno incide en las operaciones militares. Calibrar el enemigo y crear las condiciones de la victoria. Calcular los obstáculos naturales, las dificultades y las distancias del terreno. Otra clave para no morir en un enfrentamiento es no hacer lo que tu enemigo quiere. Ah, mira este campero basura. Estoy montando ahí. Mete, mételo, está dentro de la caja. Está dentro de la caja, está dentro de la caja. Solo queda ese, dice. Qué mero campeón, basura. Da man. Otro, ahí atrás, ¿dónde estaba posicionado? Vamos con el enemigo. Más de algún desesperado tiene que meterse aquí solo. Se lo dije.
mames. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.